Buenos días, Gran Canaria, bienvenidas, bienvenidas a los desayunos de Canal 3 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal3digital.com. Esta mañana tenemos a doña Isabel Cara, consejera del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días, doña Isabel. Hola, buenos días. La anterior semana, bueno, creo que fue el jueves o el viernes, pues se dio a conocer los datos de la encuesta de población activa, un fracaso estrepitoso de las políticas del Partido Popular en materia de empleo, y también destacar el dato bastante cruel, bastante llamativo del paro juvenil, que afecta al 55% de nuestros jóvenes y jóvenes, ¿no? En este país, pero en Canarias es especialmente alarmante porque estamos sobre los el 63-64% de paro juvenil, y eso es ya... pues dramático en el peor de los casos, ¿no? Yo creo que es la consecuencia de la reforma laboral, a pesar de que Arias Cañete habla de que la reforma está dando sus frutos. Yo no sé qué frutos está dando, porque no los ven sino ellos y la ministra de Empleo. Yo creo que los datos están ahí, los expedientes de regulación de empleo se han multiplicado por un 70% más, el empleo juvenil ha caído, el sector empresarial ha caído, el empresario ha tenido que despedir, se ha quedado solo el empresario, los datos son ahí. Cada dato indicativo del desempleo, según la encuesta de población activa, dice que todo va mal. Y que todo va mal, y si hay algo que se ha hecho que ha cambiado el panorama en materia de empleo de lo que es el mercado laboral en estos días, ha sido la reforma laboral, porque lo que realmente estamos valorando después de un año de estar la reforma laboral en abierto, pues, ¿qué es lo que ha pasado tras esa reforma laboral? El empleo es más precario. El que tenemos en estos momentos, la gente ha asumido que, bueno, que el empresario le dice, bueno, pues si no me haces 20 habitaciones, antes me hacías 15, pues mira, en la calle hay una demanda de empleo increíble y si tú no lo haces, lo va a hacer otro. Los trabajadores han asumido eso porque por miedo, porque el mercado laboral está muy mal, y ante la incertidumbre de verse en la calle en el paro, pues prefieren asumir bajada de sueldo, incremento de la carga laboral. Y eso ha pasado así. Esos son los datos de la reforma laboral. No puede ser de otra, donde ya cada comité negocio, ya no existe un comité de empresa de un sector. Ya ahora con la nueva reforma laboral, los comités se hacen conforme a la empresa que está, es decir, una relación empresario-trabajador desequilibrada, porque ¿quién tiene el poder en ese caso? No es la asociación o los sindicatos de trabajadores, es el empresario que negocia directamente con el trabajador, a ver quién le dice que no directamente, pues se lo han cargado. Con eso se cargan también el sindicalismo, porque han dividido a los comités y se hacen sindicatos amarillos, y todos lo sabemos, un poco pues porque hay que rellenar el papel de que tiene que haber un sindicato y ya está. Los expedientes de regulación de empleo han sido un 70%, los datos lo dicen así, lo corroboran. El desempleo sigue incrementándose en aquellos mayores de 45 años, se sigue incrementando el número de hogares donde todos sus miembros están en el paro, se sigue incrementando el tiempo que se está en el paro, es decir, más de un año, hay más desempleados que están más de un año, hay más desempleados que están más de dos años en el desempleo, hay más personas que han perdido ya todo tipo de prestación. Y ahora hablaremos del prepara. Y eso mujeres pasa. También en paro, más mujeres en paro. Mujeres más en paro. Lo que pasa es que la mujer tiene un hándicap, que asume más las jornadas parciales. Parciales, sí. Y asume más la carga de trabajo. Es decir, que teniendo una jornada parcial, puede llegar hasta tener, una jornada parcial de 4 o 5 horas, puede llegar hasta tener 10. Y la reforma laboral ahora abre ese abanico, por eso eres esclavo de la empresa, porque un contratador parcial antes no podía ser de muchas más horas, en todo caso una hora más en un día, ¿sabes? Si trabajas 4, hacer 5. Ahora con la reforma laboral puedes hacer todas las horas que quieres, es más, el empresario te la puede ajustar al horario que le dé la gana, con lo que te hace esclava de tu trabajo. Si antes trabajas a las 8 de la mañana, hoy el empresario te puede decir que por productividad, con avisarte 7 días antes, tienes que estar a las 6 de la mañana. O tienes que estar a las 5 de la mañana. Y por productividad te puede decir, pues si te tenías que ir a las 11,
pues por productividad te vas a ir a las 12 o a la 1, aunque sean 2 o 3 horas más, porque te lo recogen. O tienes que venir por la tarde. Es decir, y además solo lo puede, tiene de tiempo para avisarte con 7 días, con lo que si tienes hijos, cargas familiares, imagínate. También se ve que a más formación, doña Isabel, más desigualdad con las mujeres. Con el tema de la desigualdad, de la formación, el pecado que se está cometiendo ahora es que estás muy preparado, a lo mejor por ciertos oficios, y no te quieren o te ponen un trabajo por debajo de tus posibilidades, pero haciendo tus posibilidades. Es decir, sabiendo que tú eres una licenciada en empresariales, te contratan de auxiliar administrativo y haces tareas de empresariales también. Entonces, es un poco engaño. Y además, el empresario tiene una herramienta a su alcance, que es el despido, y el contrato de formación, por ejemplo, para una chica joven, se prorroga el periodo que tú tienes de si te acepta o no te acepta la empresa. Antes era de un mes, es decir, si en un mes tú no valías, en 2 meses tú no valías, el empresario podía decirte, bueno, no me vale, y ahora no, ahora tú puedes estar un año trabajando y el empresario en ese año, en el último mes, dice que tú no le vales y te echa sin ningún derecho, a pagarte ninguna indemnización ni nada. Sencillamente no has cumplido el periodo de aceptación de la empresa. Un año. Eso es especialmente dramático, porque muchos aprovecharán para quitarse la gente de arriba en ese año, ¿no? El tema, doña Isabel, de la renovación del plan Prepara para parados de larga duración mientras el desempleo no baje del 20%, realmente no conocemos las condiciones en las que se van inmersos. Es un placebo. Yo digo que es un placebo. Es un placebo porque, vamos a ver, el plan Prepara, tal como lo concebíamos nosotros en la época del socialismo, llegaba a un 28% de las personas que estaban desempleadas y cumplían una serie de requisitos. Parados de larga duración, jóvenes, su primer puesto de trabajo, mujeres que tenían jornadas parciales. Con este Prepara que el gobierno del Partido Popular restringió en julio, resulta que casi el 90% de los jóvenes no se pueden acoger. Sobre todo aquellos jóvenes que perdieron su puesto de trabajo, estaban emancipados y han tenido que ir al hogar. ¿Por qué? Porque se contabiliza la unidad familiar y no tus condicionantes. Y tienes que tener 2 hijos para que tú puedas tener 425 euros. Pero el caso que te pongo, si ese joven se va a casa de la abuela a vivir de la pensión, su pensión, la pensión de la abuela, va a contar como para que él no cobre 426 euros. Aunque haya tenido todo el periodo de trabajo y pueda acceder, pero al tener una paga ya en ese hogar, ya no le entran más. Cuando la pensión de jubilación es de la señora, no del chico. Y además, imagínate, con un hijo, pues tampoco. Porque se cuenta el IPREN, es decir, se suma, se divide, y si entre dos personas el IPREN es mayor, un poco de mayor, pues no te dan el desempleo. Eso afecta especialmente al 90% de los jóvenes y las mujeres con contratos parciales, que se suban de 12 a 18 meses, es decir, antes con un contrato parcial para poder acceder al Prepara, te bastaba con estar trabajando 12 meses. A partir de las restricciones, han dicho que contratos parciales, claro, el contrato parcial no acumulas tanto tiempo de cotización, pero bueno, eso es el paro, el subsidio, que al final te pagan lo que es. No, pues ahora con el Prepara lo que hacen es decirte, no, los contratos parciales de 12 tienes que estar trabajando 18 meses para tú poder acceder al Prepara. Y eso te carga automáticamente todo el contrato parcial de las mujeres, que sabes que tenemos muchas veces por temporadas trabajo. Es decir, no acumula los 12 meses, difícil que acumule 12 meses, pero difícil que acumule 18 meses. Sobre todo porque 3 más ya te pueden dejar fijo, entonces imagínate. No lo vas a acumular. Entonces, nosotros hemos hecho los cálculos, hemos pedido las estadísticas y a nivel de Gran Canaria, el Prepara ha llegado solo a 400, este último, el de julio, solo llegó a 480 personas aproximadamente. Si contamos que tenemos 113.000 desempleados, que 53.000 están cobrando el subsidio o la prestación y que hay 52.000 que no cobran nada, de esos 52.000 solo llegó a 89 personas. ¿Qué significa eso? Un 1%. ¿Eso que cubre nada? Nada, porque tenemos una bolsa importante de 52.000 personas que no están cobrando absolutamente nada. Si a ello le sumas que la renta activa de inserción, que es otro tipo de ayuda para los parados que antes eran a partir de los 40 años, poder acceder, si no te llamaban en un año desde las oficinas del empleo, no te llamaban a
según las condiciones que tú tengas, podías acceder a la renta de tu casa y todo eso, porque eso se calculaba también, podías ir a pedir una renta activa de inserción. ¿Qué pasa? Que también se ha restringido ahora. Y ahora en vez de 40 años, a partir de los 40 años y que fueras de un año sin trabajar, te dan opción a 6 meses. Ahora han puesto que a partir de los 50 años cuando empieza la renta activa de inserción. Y además tienes que tener cotizado 2 años de trabajo, con lo que prácticamente deja a la población entre 40 y 50 años sin ningún tipo de prestación. Estamos hablando de personas que en esos momentos tienen niños con 7, 8 años, calculando, sí, que son personas que hayan iniciado su vida familiar a partir de los 33, 34 años. A esa época tienen niños estudiando y tienen niños incluso que puedan ir a la universidad. Y se quedan sin ningún tipo de prestación, y eso son el volumen de pobreza que se va a incrementar en esa franja de edad, con niños. Y eso es especialmente dramático. Y cuando habla de, bueno, vamos a incrementar, vamos a dar una prórroga al prepara, ¿en qué condicionante? ¿En qué condicionante? Porque apenas llega nada. Claro, ellos han calculado, si al final nos gastamos 3 perras gordas en el prepara de julio, ¿qué problema tenemos nosotros en renovarlo? Si es que no pueden, si al final son tantas las restricciones que no puede entrar nadie. Sí. Es como el tema de los desahucios, que lo han limitado tanto, 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 que se sigue desahuciando a la gente. Porque es tan restringida que solo pueden ir a acogerse a esas restricciones un núcleo muy pequeñito de población, con lo que tampoco les genera ningún problema ni a los bancos ni al propio gobierno. Y en el caso del prepara es igual. Este prepara no llega sino a un 1% de los desempleados que no cobran ningún tipo de prestación. Y se carga de golpe y porrazo a todos los jóvenes que no pueden acceder al prepara. A todos. Doña Isabel, le quería preguntar también el tema de la ley de dependencia, que el Estado solamente financia una cuarta parte de la ley, cuando debería ser la mitad. En el 2010, en 2012 aportó solamente el 21%, para el 2013 se espera que solamente aporte el 20%. Hay muchas personas que están en el limbo, que tienen derecho a la ley de dependencia, pero ni siquiera han sido valoradas todavía. Hay personas que se van a morir esperando por la ley de la dependencia. Primero, porque las valoraciones no se han puesto los equipos humanos para hacer las valoraciones. Eso por un lado. Hay en Canarias un alto porcentaje de personas que ni tan siquiera están valoradas. Pero después está el siguiente escollo, que es aquellas personas que están valoradas, pero sin embargo no hay los servicios para prestarles. Te cuenta que cuando no, la ley decía, si no tenemos la infraestructura necesaria para darle cobijo a estas personas que son de alto grado, pondremos generalmente a las personas que cuidan a esas personas mayores, como no le tenemos asistencia, no tenemos una residencia, no tenemos personal para atenderlo, pues le damos al familiar que se ocupe de esa persona una prestación. Un dinero por pues eso se lo cargaron de un plumazo. Es decir, en la última vez, saben que todas las personas que estaban de alta en la Seguridad Social porque estaban atendiendo a sus mayores, generalmente mujeres, volvemos otra vez al mismo tema, generalmente mujeres se han quedado sin la prestación. Con lo que siguen atendiendo a sus padres, están haciéndole un trabajo a la administración, pero a cambio de nada. Estamos hablando de altos requerimientos, es decir, personas que necesitan alta especialización de tratamiento, es decir, gente que está encamada, que necesita fisioterapeuta, necesitan personal técnico especializado y que en estos momentos no se le está dando. Y lo está supliendo las mujeres, que no están preparadas para ello, ¿no? Bueno, si a eso le suma que la ley de la dependencia se ha paralizado completamente, ya no hay ni una sola cama más en ningún sitio de toda España, en Canarias, imagínate que íbamos a la cola de la cola, con nuestro, digamos, suspendidos por debajo. Yo creo que teníamos menos algo. Menos cero, ¿no? Por encima de las temperaturas eran, vamos, invernales totalmente, ¿no? Entonces vemos que la cobertura que le vamos a dar es nada. Date cuenta que también el Gobierno de la Nación ha roto algo que era imprescindible y que marcaba el estado de bienestar. Fue a partir de ahí cuando se marcó el estado de bienestar, que es el tema de los planes concertados con las administraciones locales. Era un conjunto de actuaciones que iban encaminadas a que en cualquier municipio de toda España tendría que haber unos mínimos de atención a las personas que estaban en exclusión social o eran mayores o eran niños que tuvieran riesgos de exclusión. Los planes concertados con los ayuntamientos es la base primera, la piedra angular que vertebra todo lo que es el sistema de servicios sociales en los ayuntamientos, y a partir de ahí fuimos creciendo, pues se lo han cargado un tajazo. El Gobierno de la Nación en el presupuesto de 2013 ha dicho, busque esa vida, no hay un duro para esto. Era el pilar fundamental
Pues ya no hay. Yo creo que esto sigue una estrategia que ya no tiene que ver con la parte económica, sino una estrategia de desmantelamiento de todo lo que era el sistema de servicios sociales, que ha costado 30 años en subir, que garantizaba que cualquier persona que estuviera en el territorio español tuviera una mínima atención a través de un trabajador social o una ayuda a domicilio, pero el propio trabajador social que hacía y la solicitud para ir a una residencia, pues ya eso no existe, porque el gobierno de la nación ha dicho, yo no voy a dar un duro, cero, cero. ¿Qué ha hecho el gobierno de Canarias? Amortiguar el golpe, decir, bueno, yo voy a seguir dando lo mismo, porque es que entonces esto es un caos, me va a venir de rebote a mí, porque ¿quién atiende a todas esas personas si ya no las atienden los ayuntamientos? ¿Quién las atiende? Y los ayuntamientos han dicho, bueno, pues yo voy a tener que aguantar esto. Desde luego, van a ir muchísima gente a la calle. Yo creo que, hablando de empleo, Sí. este año va a ser la destrucción del empleo masivo de lo público. Y las corporaciones locales De también. público, la ley de bases de la administración local va a ser la destrucción definitiva de las administraciones tal como las conocemos en estos momentos. Se va a privatizar todo. Los servicios van a ser todo de pago. Todo el que tenga para pagar se lo pague y el que no tenga para pagar sería lo que es la beneficencia, que lo van a hacer a través de organismos no gubernamentales, que son Sí. los que a través de la iglesia o de Cáritas, lo van a hacer a través de ahí y el sistema se lo van a encargar. Y esto sigue una pauta estratégica de, como te digo, el pilar fundamental del estado de bienestar son los servicios sociales. Es el pilar, es el. Si hay que hacer una mesa, la primera pata que se pone es la de los servicios ¿Cree usted, sociales. doña Isabel, que Madrid está maltratando a Canarias? Totalmente. Es que a mí no me cabe duda. Cuando el señor Soria hace lo que hace es por una especie de rencilla de ahogar hasta el máximo a Paulino intentando él ser el que gobierna en Canarias. Es decir, hay una estrategia clara. Es decir, a Canarias ni agua, porque a partir de que los ciudadanos vean que Canarias no sale para adelante, le echan la culpa a los dirigentes canarios. Por lo tanto, la alternativa, ¿quién es? El señor Soria, ¿no? Pues, si no, se busca algún asiento en alguna empresa por ahí antes de terminar, pero si no es eso es su pretensión. ¿Por qué? Porque no se explica que, por ejemplo, en el agua desalada, que además es que Soria conoce la realidad de Canarias, no es algo que. Él ha sido alcalde de Las De las Palmas de Palmas, Canarias, ha sido presidente del presidente del Cabildo. Cabildo, conoce la isla, ha sido vicepresidente del gobierno de Canarias, es decir, conoce la región, sabe lo importante que es, por ejemplo, las tasas aéreas, es decir, cuánto apuesta el gobierno para que los ciudadanos que estamos en Canarias podamos viajar por la península en igualdad de condiciones que cualquier español. En igualdad de condiciones, y es vital la apuesta por el tema aéreo, por los medios de comunicación y transporte, eso se los ha cargado un plumazo. Desde el primer día era un objetivo claro, el tema de las tasas, de la reducción de tasas. Han puesto miles de peros, primero el certificado de residencia, que, hombre, que es indigno que en el pleno siglo XXI nosotros tengamos que estar con un pelito como si no fuéramos ciudadanos o como si fuéramos todos tramposos. Porque nos da la impresión de que todos hemos sido algún día tramposos, que tenemos que llevar un certificado de residencia para decir que de verdad que somos de aquí. Incluso, bueno, ha habido incluso en estos días también un chaval que estaba en Barcelona y que no podía salir de allí porque sencillamente el certificado se le había caducado. Incluso desde aquí, desde Canarias, se llamó para decir que sí, que este señor es ciudadano de aquí y que lo dejaran. Y su carnet es de aquí y lo retuvieron y no lo dejaron. Embarcar. Embarcar, es increíble. Como si fuéramos todos culpables de algo, que no se sabe el qué. Como si fuéramos todos estafadores por decir que somos canarios. Pues esa realidad la conoce el señor Soria, que somos, es imprescindible el tema del transporte y la comunicación, es indispensable el tema de la desalación de agua. Nosotros hemos pasado en muy poco tiempo de una reducción drástica con el tema de las subvenciones a la desalación de agua, cuando el señor Soria sabe que nuestros cultivos, depende muy mucho de la desalación del agua. Desafortunadamente o afortunadamente tenemos el mar para poder sacar agua y tenemos poca agua que nos venga del cielo, ¿no? Entonces, él lo sabe. Y después, por ejemplo, también el abandono del dinero que se daba para el tráfico de mercancías, que para nosotros es vital, es decir, nosotros somos dependientes del exterior. Y eso también lo sabe el señor Soria. Si a nosotros nos cortan la ayuda a las mercancías, al tráfico de mercancías, automáticamente te sube la compra, la cesta de la compra, porque es que
Te han quitado la ayuda y el consumidor final es el que va aquí a pagar los productos que llegan aquí. Y eso ha incrementado de manera bestial la cesta de la compra. Igual que todo, cualquier proveedor de una herramienta que le hace falta para reparar tu coche, pues va a salir mucho más caro. ¿Y eso quién lo va a pagar? Al final, nosotros, todos nosotros. Y bueno, pues yo creo que Soria es conocedor de la problemática y su única alternativa para las Islas Canarias es ponernos el petróleo en nuestras costas, ¿no? Con lo que eso significa para nuestro turismo y sabiendo que él es consejero de turismo, ¿cómo puede afectar o qué impacto puede tener el tener una plataforma petrolífica a escasos metros, kilómetros de nuestras islas, de Lanzarote y Fuerteventura, y el daño que pudiera hacer si hay un vertido en esa zona? Y sobre todo apostar por una energía que es finita, es decir, que tiene su tiempo contado, que a partir de ahora, dicen los teóricos, ¿no? De que el nivel de consumo del petróleo ha llegado al tope máximo, que a partir de ahora empieza a bajar porque no hay tanta producción en el mundo como para mantenernos, y eso va a incrementar paulatinamente la factura que pagamos por la gasolina o cualquier producto que sea de petróleo o que tenga. Que en su transporte sea a través del petróleo, con lo que estamos apostando por una energía que tiene sus días contados, en vez de apostar por las energías alternativas, las primas a las renovables, se han recortado en esta isla, cargándose también proyectos empresariales que dependían de eso. Y por una vez esta isla iba a hacer una apuesta decidida por las energías alternativas y por tener nuestra propia subsistencia, que nunca la vamos a tener, en base a nuestras energías. Pero sí que íbamos a decrecer la factura de la No la eléctrica, ¿no? eléctrica. Tenemos un proyecto ahí que es insular, que lo conoce el señor Soria, que es el proyecto Chira Soria, pendiente también del ministerio, sabiendo, como sabe Soria, que es vital también para recortar el gasto que tenemos en electricidad, que supondría un 30% de esa electricidad arrojada al sistema, donde todos nos beneficiáramos. Todo. Y sin embargo, pues se sigue apostando por las eléctricas y las eléctricas parece que tienen amplio abanico, ¿no? En nuestra sociedad. Cuando se privatizó las eléctricas, parecía que nos vendieron la moto de que nuestra factura eléctrica iba a abaratarse. No, ahora debemos muchísimo dinero a las eléctricas. Y bueno, nada más que a principio de año, pues nos subió la factura de la La luz luz. otra vez. Es decir, que hay una apuesta decidida por ciertos sectores empresariales que son potentes en nuestro país, pero que incrementan a los ciudadanos su costo, y además no hay una apuesta decidida por aquello, y nos han dicho que bueno, que son muy caros. Caro es lo que estamos manteniendo en estos momentos. Además, sin proyección de futuro. Esto sería una inversión de apostar tú por las energías alternativas, sería una proyección de futuro, aunque nos costara hoy un poco más caro, dentro de años va a redundar Se lo en. digo en relación al ministro Soria con el tema de Ojos de Garza, Sí. la ministra de Fomento, cómo ha Bueno. sentado el tema este, un jarro de agua fría para los militantes, bueno, para los militantes, los políticos del Partido Popular El con el Partido tema. Popular en cualquier institución se ha pronunciado a favor de la segunda pista operativa de aeroportuaria y se ha pronunciado también a favor y en apoyo a los ciudadanos, a los vecinos de Ojos de Garza, al traslado de todos esos vecinos a otro lugar, a un justo y precio que ellos. Ahí es verdad que el movimiento ciudadano ha estado muy equilibrado, es decir, todas las fuerzas políticas nunca se han querido decantar por nadie, intentando que todos los partidos políticos les apoyaran, porque oye, perder tu casa es horrible, no saber, tus raíces estaban allí, no saber si mañana o pasado te van a poner en otro lado y en qué condiciones, es horrible, ¿no? Pues yo creo que aquí el Partido Popular una vez más ha dejado en bancarrota a los vecinos y a las vecinas, postergando la segunda pista, porque no te dice que no la vayan a hacer, sino la postergan hasta el 2025 y paralizan todo el proceso de expropiación y de justo y precio de las viviendas de los vecinos de Ojos de Garza. En este caso, el señor Soria sabe de la problemática directa de Ojos de Garza, entre otras cosas porque él es de Telde, no es conocedor de esos vecinos, las reivindicaciones, que esto no es de ahora, esto lleva muchos años. Lo último es eso, la pelea que tenían los vecinos para que se les reconociera el precio del 2008, de sus viviendas del 2008, y no desde ahora, del proceso de ahora, porque desde luego las viviendas se han devaluado en este tiempo de crisis, pero es que eso no es culpa de ellos, porque ya las de ellos estaban devaluadas del 2008.
porque ya es una vivienda que no puedes vender, que no puedes actuar sobre ella, porque sencillamente está hipotecada porque te la van a quitar y la van a derruir. Yo creo que los vecinos tienen una tarea otra vez que tener. Estaban en el pleno el otro día, nosotros llevábamos una moción al respecto para pronunciarnos todo, una vez más todos los grupos políticos y hacer llegar al ministerio de que este es un problema que atañe a muchísimos vecinos y vecinas, pero que todas las administraciones canarias están a favor de que a los ciudadanos ya se les dé una salida al respecto. No se entiende porque ya se iba a firmar. 3 días antes ya todo el protocolo estaba hecho, ya estaba todo cerrado, los terrenos cerrados, justiprecio cerrado, todo cerrado, y nos salta el director de AENA diciendo que ya se iban para atrás, que se quedaba atrás el tema. Así que los ha dejado muy mal, muy mal, muy tocada esta gente. Nosotros vamos a seguir apoyando, como no puede ser menos. Creo que si tú postergas esto, hay evidencias de que tienes que trasladar a los vecinos y que tienes que hacerlo porque ya estaba todo hecho. Y hombre, yo creo que es justo que estos vecinos tengan una salida de una vez por todas a su gran problema. El tema, por ejemplo, de los vertederos, ¿en qué situación están ahora los vertederos de Gran Canaria? Pues mira, mal, mal, y además, tú sabes que el conflicto que existe a consecuencia de las tasas, la subida de tasas que ha proyectado el Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria. Nosotros se lo decíamos que no era tiempo en estos momentos para intentar regularizar una tasa de basura que elevaría muchísimo el precio de la basura a los ciudadanos finales, porque al final, y que en todo caso tendría que ser consensuado con los ayuntamientos y con los vecinos afectados, porque no cabe duda que arriba en Juan Grande, en Juan Grande, no, en el Salto del Negro, la asociación de vecinos llevan tiempo peleando de qué manera se va a hacer todo lo que son las obras de ampliación del vaso ay Dios, de Juan Grande, no, del Salto del Negro, Negro. porque ellos querían también estar a la hora de tomar y acciones y participar en lo que se iba a hacer allí. Pues la consejera, doña María del Mar Arévalo, no ha contado con nadie. De hecho, el primer conflicto que ha tenido ha sido con los ayuntamientos propios del Partido Popular, porque a nadie le gusta subir la tasa de basura a sus ciudadanos, porque es algo, desde luego, impopular, pero además porque hay una situación de crisis donde la gente malamente tiene para comer en algunos casos como para que encima tengan que incrementar la basura. El conflicto empieza y es el más duro y el más ardiente entre ellos, entre el Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria, que ve cómo esa infraestructura se la viene cediendo y a cambio de eso, pues se supone que el Cabildo tiene que pagar 300 y pico mil euros por depositar y por tener esos solares allí, pues son del ayuntamiento, para depositar la basura. Y el conflicto empieza ahí, cuando el alcalde se niega al incremento de las tasas. Estamos hablando de unas tasas que son temporales, es decir, que van a durar un periodo de tiempo muy corto hasta que venga la gran tasa, que es de un incremento de un 65%, que eso es bestial. Entonces, esto es temporal, es decir, que ya temporal incrementa, imagínate cuando venga la otra. Y sobre todo porque redundaría en los vecinos. ¿Qué decía el Partido Socialista? Aun sabiendo que el que contamina paga, porque todo esto son normativas europeas que vienen diciendo, bueno, la basura hay que pagar por ella, por el tratamiento de la basura hay que pagar. Incluso en algunos países el tratamiento de la basura y después el recondicionamiento de esa basura, pues hasta un negocio, ¿eh? Se puede generar empleo, pero como aquí la casa sin barrer, como siempre. Pues claro, nosotros lo que decíamos era, vale que tengan que pagar los ciudadanos, pero vamos a hacerlo escalonadamente, es decir, no vamos a incrementar todo el mismo año, sino poquito a poco vamos a ceder a que el ciudadano pues hoy pague un poquito más, que apenas se deje notar, y paulatinamente, año tras año, le va a ir subiendo. Y mientras también salimos de esta jodida crisis que está amargando a todo el mundo y podemos darle un respiro a los ciudadanos. Eso no lo quiso el Partido Popular en el Cabildo, se negó rotundamente a la moción que nosotros presentamos y tiene ahora un conflicto. Tiene un conflicto mayúsculo con el Ayuntamiento de Las Palmas. El propio Cabildo dice que, bueno, que el Ayuntamiento de Las Palmas, por ser el Ayuntamiento de Las Palmas, por tener allí y depositar allí la basura, tiene más facilidades que cualquier otro ayuntamiento que tiene que trasladar la basura y que, por ejemplo, la aldea, que tiene que pagar los costos del traslado. Lo que es el transporte es caro, que el ayuntamiento pues tiene la facilidad que la tiene allí y que encima pues que se queje. Es decir, hay un conflicto abierto que nosotros yo creo que estamos con los ciudadanos en Las Palmas, es decir,
Subida sí, pero muy paulatina, muy escalonada, que apenas se deje sentir. El problema del Ayuntamiento de Las Palmas es que tampoco tiene desglosado lo que es el recibo de la luz, el agua, el alcantarillado, el tratamiento de las aguas fecales. No lo tienen. Entonces el vecino no sabe exactamente por lo que paga y paga, pero no sabe de dónde va el dinero, es decir, qué se le va a incrementar. Yo creo que el alcalde ha dicho que no le va a subir la tarifa, por lo tanto va a tenerla que asumir en todo caso el ayuntamiento, pero a nadie se le esconde que el ayuntamiento se nutre de los impuestos y de los pagos de los ciudadanos, con lo que no es que el alcalde vaya a pagar los devotos propios, lo vamos a pagar los ciudadanos otra vez. ¿Cómo se va a redundar eso? Pero de algún lado lo tendrá que recoger el dinero. Yo creo que la posición tenía que haber sido sentarse, dialogar, escalonar los pagos, ir poco a poco viendo qué posibilidades tiene. Si el ayuntamiento cede los terrenos, si el ayuntamiento está ahí, las compensaciones que puede tener el ayuntamiento para no pagar ese exceso, porque al final, pues el tratamiento lo tiene que hacer el cabildo. Pero el tratamiento, pero lo que es la recogida de basura, lo que es el transporte de la basura, todo eso es del ayuntamiento. Lo otro es del cabildo. Cabildo y gobierno de Canarias a través de aportaciones económicas. Vamos a ver cómo queda, pero tiene un conflicto bastante gordo entre miembros del Partido Popular, que es lo que uno dice. Dice, bueno, si ustedes no se entienden, no son capaces de entenderse entre ustedes, yo no sé qué van, cómo lo van a hacer con otros municipios que tienen verdaderos problemas también de la basura, ¿no? El tema también de la ley antitransfugismo, el Partido Popular, Eso da pues risa, ¿no? no cree en ella o realmente cree de puertas para afuera. Mira, la política está muy denostada en estos tiempos, ¿no? Tú dices que eres político en la calle ahora mismo y poco menos Te querés. fusilan. Tienes que tener cuidado por si acaso, ¿no? Te pegan una torta porque dices, eres un ladrón, nos estás quitando a todos el dinero, cuando a lo mejor pues, tú no tienes nada que ver con lo que se están oyendo y cómo se está oyendo y los privilegios que tienen algunos políticos por estar en algunos estamentos, ¿no? Claro, la ley antitransfugismo evitaba pues, ese compadreo, compincheo. Asunto económico, privado, público, que se mezclaba una cosa con la otra, que se podía pagar, todo tenía un precio, ¿no? Cualquier concejal, consejero tenía un precio. Y la ley de transfugismo viene a evitar ese precio, ¿no? Es decir, a ponérselo más difícil a aquel que se presenta con un partido y que en mitad del camino, pues se apea de su partido y se va con el otro. Rompiendo cualquier lazo que tenía con este partido, pero también rompiendo lo que popularmente han votado la gente, ¿no? Las personas. Si has votado una opción política, pues es esa opción. Aquí no tenemos listas abiertas todavía. Pues bueno, lamentablemente lleva a Nueva Canarias esa moción y los dos dirigentes tránsfugas de Coalición Canaria, tanto Antonio Hernández Lobo como el señor Juan Domínguez, votan a favor de la ley antitransfugismo. Vamos a ver, esto es surrealista, es decir, dos personas que han contradicho lo que es la ley antitransfugismo votan a favor de la ley de transfugismo. Es como para, no lo sé, es para. Los ciudadanos a veces nos miran y dicen, pero qué bicho más raro, ¿no? Es que estos especímenes están por extinguir, ¿no? Porque ya esto no existe. Entonces se concentran ahí, ¿no? Pero se extinguirán poco a poco porque los extinguiremos nosotros cuando ven este tipo de acciones. Es decir, si usted se presenta con unas siglas políticas, en mitad del camino sus siglas políticas a usted no le gustan, porque ve que son injustas o lo que sea, ¿no? Porque sencillamente no le gustan, pues usted se apea, se va de sus siglas políticas, se va para su casa y que pase el siguiente, que esto es vocacional, que la política es vocacional, que no se viene aquí a un puestito, se viene por una vocación de un partido, desde unas ideologías. Y los pactos se hacen con partidos políticos y no con personas. No, porque el señor Bravo que parece que es inmaculado, que de repente a él le resbala todo, ¿no? Es como una crema, un aceite que se ha echado y cualquier cosa que caiga, pues resbala. Pues este señor tiene gran culpa de que el pacto antitransfugismo no se respete acogiendo en su seno a dos tránsfugas. Porque son dos tránsfugas. En el caso de Hernández Lobo, señor Antonio Hernández Lobo, pues es ¿A qué clarísimo partido que pertenece ese señor? pertenecía a Coalición Canaria, está expulsado de Coalición Canaria, no ha acogido las tesis de Coalición Canaria, sin embargo él dice que es que Bañola no ha acogido sus tesis. Bueno, pero usted no es representante de Coalición Canaria, es señor Bañola. Y si su formación política dice que no,
Usted lo que no puede irse de su partido irse al otro. Porque váyase para su casa. Y esto es vocacional. Usted se entra con una ideología para plantear y desarrollar su ideología. Si usted se va de esa ideología, usted realmente, por lo que se presentó, ya no existe la causa ni el objetivo. Por lo tanto, váyase. Que pase el siguiente. Que ojo, tampoco lo tienen difícil. El señor Bravo tampoco lo tiene difícil porque detrás viene la señora Rosario Chesa, que abraza las tesis de Coalición Canaria, pero sin embargo, prácticamente ha dicho que ya no con Coalición Canaria y está de asesora del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, en un puesto de confianza. Es decir, que tampoco lo tiene difícil por ahí, que la siguiente es peor todavía. Que ya antes de entrar ya está fuera. Con lo que tampoco lo tendría difícil vocacionalmente, es decir, si tú realmente crees. Entonces, responsabilidad de determinada clase de política que la ciudadanía tenga desafección por Totalmente, determinada clase de política porque totalmente. realmente se lo merece, Es ¿no? que es así porque tú votas una opción y esa opción te engaña en el camino, se presenta, se va con otro y además rechaza por lo que fue votado, pues oiga, ¿usted qué ha hecho con mi voto? Y Lo que le ha realmente dado a la el señor gana. Bravo Laguna, el presidente está atado de pies y manos con estas dos Hombre, personas. está atado en el caso de que pueda tener una moción de censura que ya no se puede dar. Es decir, en este gobierno usted puede gobernar con 13, 14, con 14, bueno, con 13, 14, porque es que Rosa Consejero. Rodríguez no se sabe dónde está en el PP. Va allí, no fue a los presupuestos, a aprobar los presupuestos. Se Aprobarlo. vino media hora después para otros temas. Levanta la mano, no interviene en Ella nada sigue de siendo nada. Sigue consejera. siendo consejera. No se sabe si se va a ir o no se va a ir. Pero en cualquier caso, a usted no se le puede presentar una moción de censura. Porque no se le puede presentar, porque ya todas las opciones se han cerrado. Usted prescinda de estos dos, gobierna en una minoría, llega a acuerdos puntuales con el resto de las fuerzas políticas, que en los temas hay temas que merecen la pena el acuerdo puntual y gobierne. Pues si al final lo que queremos todos es que esta isla salga para adelante. Y nosotros tampoco, en aquellas cosas que son buenas para la isla, no le vamos a poner ¿Cuánto ningún tiempo ha problema. pasado desde lo que está gobernando el Partido Popular realmente? Un año y medio, ha Año y tenido medio. 5 consejeros de empleo. Este señor, el Juan Domínguez, no aparece por la Consejería de Empleo. No está, no existe. No existe como consejero de empleo. Es más, el otro día cuando intervenimos con el Prepara, él no dijo ni pío. Y era todo empleo. ¿Por qué? Porque no está, no sabe, no conoce. Lo defendió el señor Carlos Sánchez, la postura del gobierno. No el consejero de empleo. No el consejero de empleo. Este señor. 5 consejeros han afectado. Mira, los movimientos de Juan Domínguez han sido terroríficos para lo que es el gobierno del Cabildo. No para el gobierno del Cabildo PP, sino para los ciudadanos. ¿Cómo se proyectan las políticas después en los ciudadanos? 5 consejeros de empleo, ni un solo programa de empleo, ni un solo programa de empleo. El programa de práctica para gente joven ha sido un chasco. Muchísimas empresas devolviendo o diciendo que no quieren hacer ese programa. Muchísimas. Las que las han aceptado han sido ONG, es decir, no empresas, sino ONG que aprovechan, y yo como ONG lo haría, coger esas personas que te las financian durante 6 meses para hacer trabajo, porque mira que las ONG, las pobres, que les han recortado de todo, pues se han presentado para coger 6 personas, 6 meses a esas personas, pero sin ninguna opción de contrato, tal como nos vendieron la moto. Y muchísimas, como te digo, muchísimas empresas que tenemos allí, que nos han llegado ya los decretos diciendo que rechazan. Que se bajan, se apean. Pero es que no hay consejero dentro de la consejería, increíble. No hay. ¿Eso qué ha significado? Tres consejeros de servicios sociales de la remodelación. Tres. Porque Paco Santana, porque Rosa Rodríguez y ahora José Miguel Álamo. Álamo. Tres. Con lo que eso significa que se han dejado planes sin terminar, porque venía uno, lo empezaba, pero el otro no se daba cuenta, era más entusiasta de otro, dejó aquel allí. Y el otro más entusiasta del otro, total, que políticas como violencia de género sin ejecutar. Yo creo que va a ser el año que peor ejecución ha tenido las políticas de violencia de género, pero con diferencia. Es decir, va a sobrar dinero por un tubo. Lo que nosotros conocemos en estos momentos es que incluso muchos ayuntamientos de la subvención que se les daba van a devolver la mitad, porque no hubo tiempo para hacerlo. Porque se interrumpieron los servicios, porque ha sido un caos terrorífico. ¿Cómo se han gestionado las políticas de violencia de género? Estamos sabiendo que Las Palmas de Gran Canaria no va a tener subvención porque lo presentó tarde y porque el Cabildo también presentó tarde el convenio. Es decir, que parte tienen los dos de culpa.
Es horrible. Y eso como consecuencia de las remodelaciones que Nación. se han dado. Pero bueno, tú tienes que ver Infecar, por ejemplo, todo lo que se está hablando últimamente de Infecar, de cómo se ha, de manera irregular, acusa el señor Lorenzo Larte al señor Juan Domínguez de cómo se está llevando Infecar. Yo no sé, vamos a ver, porque hemos pedido también el nivel de ejecución de las ayudas de emergencia social, porque mucho me temo que a 31 de diciembre, del millón y medio que tenían para ayudas de emergencia social, no se hayan ejecutado un porcentaje elevado de esas subvenciones, que ya sería dramático, con lo que la gente no tiene ni para comer ni para pagar el alquiler, que encima no se. Porque ellos pensaron que desde presidencia era mejor que desde los Servicios servicios sociales. sociales. Y eso retrasó muchísimo. Una ayuda de emergencia social es para hoy, no para dentro de 7 meses. Es para hoy, porque el niño tiene que comer hoy, la luz te la cortan hoy, no dentro de 7 meses. Y eso ha pasado. Así que, y además, Da la ¿quién? El impresión de que terremoto mayor. Isabel, perdón, que los políticos parece que son los que originan el problema, no los Sí, que se convirtió en solucionan un el problema. Es problema. decir, usted tiene un dinero, usted tiene una ejecución que hacer y sus componendas, su crisis interna, su no sé qué, dan como resultado que no se gestiona bien. Porque, oiga, si usted tiene crisis, pero las cosas siguen. Pues se lo digo en relación también al caso Bárcenas, que el Partido Popular a través de Rajoy ha dicho silencio en este tema, silencio en el caso Increíble. Bárcenas. Pero y además, ¿cómo lo Como lo, cortocircuitan? Como que sí. esto es un asunto de este señor, cuando ha sido dirigente del Partido Popular, tesorero del Partido Popular, conocedor de los dineros del Sí. Partido Popular durante 20 años. Y mucha información que maneja. Muchísima información de todo, de todo. Hombre, nos estamos enterando de sobre, sobre sí, sobre no, que si había sobre, que si había, no había sobre. Hombre, yo creo que algo que tenemos que exigir ya, inmediatamente, pero inmediatamente, es que nos digan quiénes son los que tenían dinero en paraísos fiscales y han blanqueado su dinero a través de la condonación de la deuda de la amnistía fiscal. Tenemos derecho a saber, todos los ciudadanos pagamos un 20, y algunos más, un 21% de nuestros impuestos van para pagar el IRPF. Haz de la declaración de la renta. Si nosotros nos cogen en un renuncio, nos mandan una cartita y nos dicen que tenemos un incremento de un 20%. Porque no hemos declarado tal cosa, tal Tal cosa, sí. cosa. Hombre, y estos señores que se la comen bien comida aquí porque son negocios que tú no sabes de dónde sacan tanto dinero, se lo llevan fuera. Y ahora nosotros el gobierno le dice, vamos a hacerle una amnistía al 10%. Y al final nos enteramos que es al 3%. Que no es al 10, que es al 3. Que eso es blanqueo de dinero. Que eso es blanquear dinero ilegal, a traerlo a España ilegalmente. Y hacerlo como que ha sido legal, hacerlo legal. Eso es blanquear dinero. Lavan el Eso es dinero. penalizable. Y que entonces nuestros representantes que están ahí no nos digan quiénes son, que hemos puesto a esos representantes, que son nuestros representantes del pueblo. Y están gestionando lo nuestro. Y nosotros tenemos la ciudadanía el derecho de saber quiénes son los que se han llevado el dinero de este país, quiénes son los que han blanqueado el dinero, qué sociedades son. ¿Para qué? Para identificarla, porque tenemos derecho a saber. Porque yo quiero que me publiquen lo mío. Y a ti que te publiquen lo tuyo. Y al final nosotros somos pobres infelices, ¿no? Comparados con esas grandes fortunas. Y esos señores que a veces cogen la bandera, diciendo que son españoles, más españoles que nadie, por tanto su bandera es de ellos, no de los demás, es de ellos, y resulta que son los que venden a su país en el extranjero, en paraísos fiscales, los que tienen el dinero de este país allá para no declararlo aquí. Y esos son los patriotas de Ojalata que nosotros queremos saberlo. Y que sea el color político que sea, porque se habla, el New York Times, a través de lo conocemos de Vicente Navarro, ha puesto que un señor en un banco suizo, a raíz de que lo despidieron o algo, pues ha dicho qué personas son las que tienen paraísos fiscales. Y que en España hay más de 650 Y personas. queremos saber la lista, queremos Es, conocer eso es lo que queremos los nosotros nombres. saber, ¿no? ¿Qué, cónchale, qué menos? Si a ti Hacienda te cobra un 20%, a este señor es que le cobra un 3%, pues por lo menos saberlo. Por lo menos saberlo. Pues ha publicado en esa lista qué personas son y habla de que personas políticas, cargos políticos, de todos los partidos políticos, pero sobre todo de un partido político. Y lo dice el New York Times, lo saben fuera. Es decir, y nosotros dentro, la No prensa se sabemos. calla. La prensa española se está callando algunas cosas, porque seguramente que también
algo tendrá que ver en estas cosas, pero que lo tengamos que saber desde el exterior, de las, afortunadamente las redes sociales ya funcionan muy rápido y llegan a todos lados. Y ya las noticias que antes no se sabían, ahora se saben y se comunican unas a otras. Hombre, yo creo que queremos saber, tenemos el derecho de saber y tienen como gente que nos representa al pueblo, decirnos quiénes son. Para finalizar, doña Isabel, también el Partido Socialista ya está preparándose ya para octubre, para la conferencia política, un partido que tiene que remontarse mucho, 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 y sobre todo cambiar lo que es el fundamento, no, lo que son las bases, una Sí. renovación Yo creo que integral. las bases no son las que hay que cambiar, las que hay que cambiar son las cúpulas, Sí, la porque cúpula, este partido, exactamente. yo soy especialmente crítica, este partido requiere en estos momentos de una regeneración de las cúpulas. No se está haciendo en una posición muy light, no la ve demasiado tibia para Claro, lo que está cayendo. claro, lo que está cayendo, pero vamos a ver, cuando personas que llevan años y años y años en el mismo sitio se crean lazos de unión con otras personas y vínculos, y yo no te ofendo a ti porque para que tú mañana no me estés a mí, en realidad somos amigos, ¿no? Aunque tengamos. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la regeneración es obligatoria en los países democráticos, pero una renovación efectiva. Las bases están todas renovadas, las bases Sí. son las que son, habrá más, habrá menos, se quedarán, algunos se van desanimados, otros vienen animados porque ven que el recorte que en este país los socialistas nunca lo haríamos, pero es evidente que las personas que llevan 30 años, la foto de 30 años a 30 años después son los mismos con unas caras más envejecidas y que de alguna manera la renovación tiene que darse en las cúpulas. Porque hay intereses creados entre unos y otros, porque llevan mucho tiempo, porque son lazos de unión, por lo que tú quieras. Pero es inevitable que se regenere, si queremos de verdad un partido democrático. Dentro de la conferencia lo estamos diciendo mucha gente, que la regeneración tiene que darse. Tenemos ideas claras que tenían que haberse llevado a cabo en su momento. Muchos de nosotros estamos pidiendo perdón por no haberla llevado en su momento, la ley antidesahucio. Teníamos que verla mejorado, la ley hipotecaria teníamos que verla cambiada para que no pasara. Y no, los que somos guerrilleros nos da rabia que no lo hayamos hecho porque teníamos la oportunidad de hacerlo, ¿no? También la presión de los bancos, que a lo mejor también pues, hay compromisos de gente que ha asumido campaña o lo que sea. Y que luego no puede mirar y hacer las cosas contundentemente. Por eso hay que renovarse, porque oye, tú tenías un compromiso con aquel, no conmigo, ¿eh? Y en estos momentos yo soy libre para poder actuar. Eso es lo que te da la regeneración. Y eso es lo que tiene que hacerse en este partido. La regeneración de las cúpulas. Ya está bien que se oigan los mismos. Hay una generación de personas jóvenes que nunca han tenido todo bloqueado para cambiar, para relevar a aquellos que ya era tiempo de que se fueran. Y eso no quiere decir que sean malas personas, ni que todas las personas que llevan 30 años se tengan que ir de este partido, no, pero tienen que asumir una segunda posición y darle paso Otro. a otros que estén libres de ataduras para hablar y para decidir. Y en ese caso teníamos una gran apuesta que era Chacón, ¿no? Y no fue. Bueno, y asumimos que al final la mayoría gana. Pero desde luego la ciudadanía nos va a pedir explicaciones. Yo creo que si algo hizo bien Hollande en Francia fue darle oportunidad a unas primarias para que la gente de la calle viese los candidatos y desde un principio ya en la calle hicieron las primarias junto con nosotros. No eran vinculantes, pero ya te daba el sentir de los ciudadanos. Eso todavía aquí cuesta, porque te dicen, no, pero a ver, porque claro, ¿cómo va a decidir aquellos que no son de aquí? No sé qué. Digo, volvemos a lo mismo. Los ciudadanos, cuando tú presentas un candidato o una candidata que no tiene ninguna implantación en la calle y no oyes a la calle, estás abocado a perder. Y si tú haces partícipe a la calle de tus decisiones como partido político, cuando presentes esas decisiones, la calle la va a asumir porque ha formado parte de la toma de decisiones. Ellos han sido también parte de eso, de ese proceso. Hollande en Francia le salió súper bien. Yo creo que el Partido Socialista en Francia
hizo algo renovador, importante. Yo sé que Francia, igualdad, fraternidad, son los que llevan la cabecilla del espíritu de la revolución. Efectivamente, el espíritu de la revolución, y eso se ha dejado notar. Se está dejando notar incluso con los déficits que tienen, y ellos siguen asumiendo parte de compromiso de social. Hecho, hablan, ¿sabe usted que hace evaluable, que si no lo digo, la materia ciudadanía, aquí poco menos, y ha contratado 60.000 docentes, con lo cual Holanda ha apostado por como bandera por la educación sí, para todos. Sí, aquí se ha apostado, el Partido Popular ha apostado por la religión otra vez en las aulas, evaluable. Es decir, volver otra vez a algo que ya creíamos nosotros que la España laica tenía claro, ¿no? Pero bueno, son el yin y el yang de las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que nuestro partido sí que es verdad que le hace falta esa regeneración, y espero y deseo que la conferencia política se hable de eso sobre todo de eso, porque bueno, se está hablando de las incompatibilidades, de ser una persona a un cargo, ya nosotros lo llevamos, es decir, no es algo nuevo, de que una persona solo puede tener un sueldo, no puede tener tres sueldos, vivir de... Pero apliquémonos al cuento, porque hay muchos de los nuestros que todavía tienen tres cargos y cobrando por dos. Y realmente eso es lo que el ciudadano, entonces dice, todos son iguales, pues no, hay que diferenciar los que no son iguales. La base lo tiene claro, lo que no lo tienen claro son las cúpulas. Y son las cúpulas las que tienen que dejar paso a la base. A la base, que se conviertan en cúpulas para luego estar un periodo y volver a renovarse con otros, es decir... Uh-huh. 30 años creo que te atan mucho a ciertos cordones, que vínculos que tú has creado. Y la regeneración parte por renovar las cúpulas, estoy completamente segura. Y si eso no se da, estamos abocados a perder nuevamente las elecciones, y venga quien venga. Y se quedarán las cúpulas solo porque la mitad de los militantes se irán. Muy bien, pues muchísimas gracias, doña Isabel. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista de hoy, doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria, haya sido de su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.